Hello students, this is Advanced English Lesson 15, Use to, Didn't Use to. Okay. ¿Esto para qué se usa? Use to y didn't use to. Para habits, repeated actions in the past, which are no longer true. ¿Qué significa? Hábitos o repetidas acciones en el pasado que ya no son verdad. Ya no son verdad. Okay. Use to vendría a ser significado solía, yo solía hacer tal cosa. Didn't use to, yo no solía hacer tal otra. Use to, fíjense que acá tiene la D, use to. Y acá viene el verbo sin nada, ahora lo vamos a ver. Y didn't use ya no tiene la D porque está el auxiliar, entonces ya no le podemos poner la D ahí. Aquí hay algunos ejemplos para que lo entiendan mejor. I used to go to the beach every summer. Yo solía ir a la playa todos los veranos. Fíjense que después de used to, como está el to, tiene que ir el verbo, es un infinitivo, tiene que ir tal cual. No se le puede añadir nada, ¿ok? No se le puede añadir nada. I used to go to the beach every summer. She used to love eating chocolates, but now she hates them. Eso es bastante mentira, me parece. Ella solía amar a comer los chocolates. O le encantaba comer chocolates. But now she hates them. Pero ahora los odia. No sé por qué, pero los odia. Ahora, when I was a child, cuando yo era una niña, I used to climb trees. Yo solía treparme a los árboles. Como comprenderá, ahora no, nada que ver. Entonces, acá está used to y después el verbo tal cual, no se le añade nada. ¿Ok? I used to, ahí sí está con la D, porque todas estas son afirmativas. I used to, she used to, I used to. Ahora, con las negativas, ¿cómo se usa? Como usamos el auxiliar más not, que significa con la contracción hacemos y tenemos que escribir we didn't use to, ya cuando está el auxiliar más no, acá ya no tiene la D, apenas entre el auxiliar la D sale corriendo, no puede estar ahí. We didn't use to play outside, nosotros no sabíamos jugar afuera. She didn't use to do her homework, ella no solía hacer su tarea. But now she does it all the time. Pero ahora la hace todo el tiempo. O sea, no solía hacerla, pero ahora sí. ¿Ok? Acá tenemos una pregunta. Did you used to eat a lot of fatty foods? ¿Solías tú comer mucha comida grasosa? Puede ser yes I did o no I didn't. Acá seguimos con el verbo comer. Fíjense que está to eat. No tiene nada que le moleste. Why did you used to eat so much? ¿Por qué solías tú comer tanto? Because I didn't used to worry about my health. Porque yo no solía preocuparme acerca de mi salud. Ahora sí me preocupo, ¿no? Pero en ese momento yo no solía preocuparme por mi salud. ¿Ok? Entonces esto va a tener un refuerzo de contenido y posiblemente otro video para que ustedes puedan dominar este tema. Mil gracias. Thank you very much. Bye bye. See you in this class. God bless you and take care very much. Y cuídense mucho, muchísimo. Okay? Thank you. Bye bye.